gonna stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care. If I'm losing now, but I'm winning in late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. Hola, mi nombre es Joshua Hansen. Soy licenciado en Administración de Empresas. Y también estudié guitarra clásica y también siempre me gustó el piano. Bueno, la primera vez que me enteré que era similar o parecido al profesor, en una peña llevé mi piano y solemos cantar con guitarras, violines incluso. Y el anfitrión de la casa, Axel Fernández, me dijo: ¿vos qué haces acá? Te venís a ser el pianista y sos un ladrón internacional. Te está buscando la Interpol, ¿qué haces acá? Yo le dije, ¿qué? No sabía nada, no había visto la serie. Y todos empezaron a comentar de que sí, me parecía mucho al profesor. Lo curioso es que yo usaba un pelo mucho más corto. La barba no tenía completa, digamos así, nada más. Y usaba un anteojo mucho más chico. Así que luego me fui a casa a ver la serie. Desde el primer capítulo, y al ver a Álvaro Morte, al profesor, dije que sí me parecía conocido o más o menos era alguien como que ya lo había visto en algún lugar, quizás en el espejo de mi casa o algo así. Entonces le pregunté a mis padres si me parecía y me dijeron que sí me parecía bastante, a mi hermana también, que vio la serie después de que yo le dije. Luego mostré algunas fotos e incluso mi mamá se confundió, pensó que era yo y era el actor, con un gorro y con unas gafas oscuras, pero ella pensó que era yo. Lo que hice después de eso fue crear una cuenta en Instagram. También hice un Facebook y un Twitter. Ponía fotos y videos míos imitando al profesor. Fui haciéndome más conocido hasta el punto de tener miles de seguidores. Lo curioso es que me empezó a seguir la hermana de Álvaro Morte. Le gustan mis fotos, suele comentar y en una de los comentarios me dijo que le doy miedo porque soy muy parecido. También me escribió la que interpreta a Raquel Murillo, la inspectora, que ahora es Lisboa. Esos fueron los contactos que tuve de la Casa de Papel. Escuchadme muy bien, porque tengo una misión para vosotros, y es que comentéis cuál es el nombre que vosotros adoptáis como nombre de ciudad. Que me sigáis en las redes sociales, en el profesor Clon en Instagram. Y recordad que somos la resistencia. Fin del comentario.